Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos en el distrito de San Pedro Paraná, específicamente en la Fiscalía, junto al fiscal Ever García. Varios hechos criminales han sacudido al departamento, al distrito de San Pedro del Paraná, y ahora están en etapa investigativa. ¿Es así, fiscal? Sí, buenos días para Itapúa Noticias. Es así, tenemos varios hechos graves. A partir del jueves que estamos teniendo hechos de homicidio, de tentativas de homicidio. Y bueno, ayer tuvimos dos acontecimientos, uno alrededor de las 17:30 horas y el otro alrededor de la medianoche, un poco minutos más. Y el sábado a la madrugada también otro hecho de homicidio de un adolescente de 18 años de edad. Y otro hecho más que sucedió esa misma noche de aparentemente otra tentativa de homicidio donde están como víctimas dos personas que hasta el momento están en el Centro Regional de Encarnación, cuyos estados aparentemente están estables. Y bueno, estamos trabajando intensamente desde el sábado a la noche hasta ahora. Fiscal, ¿hay un eje común entre todos estos hechos delictivos? Porque estamos hablando de casos de sicariato prácticamente, ¿o son distintos elementos que motivaron estos hechos criminales? No encontramos ningún punto de comparación entre los hechos, ¿verdad? Porque el primero, el jueves pasado, fue un feminicidio, que tenemos, gracias a Dios, bastantes datos en relación a eso. Después lo del... ¿Ese es el que terminó con la aprehensión del supuesto autor? Sí, terminó con la aprehensión. Tenemos declaraciones testificales de la madre de la víctima. Vamos a tener informes sobre los teléfonos celulares. Aparentemente había amenazas ya con anterioridad. Tenemos el arma homicida, que es un cuchillo que va a ser remitido también al laboratorio forense. Entre otros elementos más. El del adolescente de 18 años, lastimosamente no pudimos obtener datos sobre el supuesto autor del hecho. Después el de la carrera de caballos, sí, tenemos nosotros identificado al autor del hecho. Y algunos elementos que proporcionó también la viuda en este caso, que seguramente después en los días vamos a tomarle oficialmente y formalmente una declaración por la situación que no podemos ahora mismo, ¿verdad? Por la situación en que ella se encuentra. ¿El móvil de ese, cuál sería de ese crimen? Y hay un dato que nos proporcionaron que aparentemente la víctima, en este caso de ayer, había atentado contra la vida del sobrino del supuesto autor ayer, en la República Argentina. Ese sería aparentemente el móvil del hecho de ayer. Y el de anoche tenemos algunos datos también que vamos a certificar primero para después dar a conocer, ¿verdad? Pero no tendría ninguna relación entre estos cuatro hechos, no habría relación alguna. Desde el último caso estamos hablando del joven que fue ejecutado en la puerta de su casa. Exactamente, ese es el último hecho, que aparentemente sería por algunas cuestiones particulares de sucesión y demás. O sea, ese es el dato que tenemos hasta el momento. Fiscal, ¿cómo se desarrollaron los hechos de este último crimen? Según relató la pareja de la víctima, ellos ya se encontraban durmiendo y escucharon un pedido de auxilio de afuera, a lo que el dueño de casa, el señor Luis Alberto Vera, había salido como para ver qué es lo que pasaba, y en ese momento ya fue recibido con un disparo de escopeta en el pecho, que en el mismo lugar ocurrió el deceso. De este no se sabe nada sobre los supuestos autores, ¿no? Nada, absolutamente. Pero sí vamos a cotejar algunos datos que nos están proporcionando al respecto. Están la gente de investigación de delitos abocados intensamente en obtener algún elemento que nos pueda llevar a identificar al autor o los autores del hecho. Y a esto se sumarían dos casos más que aún no llegaron hasta su unidad fiscal. Hay un caso más que sí ya tenemos reporte, por lo menos verbalmente, y otro hecho que lastimosamente no tenemos un informe oficial, pero que sí también habría ocurrido en esta zona. Bien. ¿La Fiscalía Zonal de San Pedro da abasto con el manejo de todos estos casos o se ve sobrepasada en esta situación? Y en los últimos casos hechos creo que es un poco complicado. Tenemos nosotros suficiente funcionario para el efecto, ¿verdad? Pero sí dificulta un poco porque hay que estar en todos los hechos. Pero hacemos lo que humanamente se pueda. Misma Policía Nacional a veces se encuentra relaxada en la zona,
porque hay lugares como lo que ocurrieron estos hechos en Freitas, creo que están solamente dos efectivos policiales por turno. Y es un poco complicado cuando hay un hecho, tienen que salir los dos, dejar libre la comisaría, y inclusive no tienen móvil. Hay comisarías que no tienen móvil en estos momentos. Se dificulta un poco el trabajo, pero bueno, realizamos el trabajo como corresponde. No dejamos por lo menos nada al azar. El caso del asesinato de Nina Shindoy, que ocurrió aquí en pleno centro de San Pedro de Paraná, se había solicitado el traslado de la causa a la ciudad de Encarnación. ¿Eso ya se resolvió o sigue todavía en su unidad? No, a mí me solicitaron la carpeta fiscal original, entonces yo remití dicha carpeta, anexado con un informe en donde solicitaba también un coadyuvante en ese caso. Nosotros hicimos todas las diligencias que se pudo haber hecho en ese hecho, como los estudios de pólvora de parafina en la actual pareja con quien había salido a caminar. Se solicitaron informes y extracción de datos de los teléfonos celulares de la víctima y de su pareja, y el análisis de las cámaras de circuito cerrado del domicilio de la víctima. Estamos esperando todavía el resultado de esos informes. ¿Y hasta el momento hacia dónde apuntaría la investigación? ¿Se puede dar algunos datos? La verdad que no, lastimosamente no tenemos muchos datos para ofrecer, ¿verdad? Hay algunas versiones, pero todavía hay que certificar y confirmar de manera... ¿Aún no se pueden hacer públicos? No, no se puede, ¿verdad? Porque es irresponsable de nuestra parte realizar este tipo de... Perfecto, perfecto, se comprende. Bueno, muchísimas gracias, fiscal. Bueno, este es un resumen de los hechos que han estado sacudiendo al distrito de San Pedro de Paraná, en el departamento de Itapúa, hechos que están siendo investigados en este momento en esta unidad fiscal con la colaboración de la Jefatura de Investigaciones y la Policía Nacional.